Bienvenidos a Cuídate la Cámara. Y la verdad es que tenemos un súper programa. Nada más les quiero avisar una cosa. Sí, a ti, que me usurpaste mi nombre, me robaste mi nombre por quién sabe cuántos años en Instagram, por fin, el día de hoy, y te lo digo de frente, ya no es tu cuenta. Ya es mi cuenta. Ahora sí, como los borrachos, solo por hoy. Ese sí soy. Hoy es mi Instagram. Hoy. Ya nos vamos de algo más rico con una cantante que la verdad es que canta delicioso. Y démosle una bienvenida a Dulce. Pero qué voz. Y bueno, pues ahora vamos con una periodista del espectáculo. Sabes que te quiero mucho, Shanique Berman. Bienvenida. Pero bueno, pues ahora sí nos vamos con un especialista en cirugía plástica. La doctora Marisol Rosas. Bienvenida. Y bueno, alguien que la verdad es que quiero mucho, siempre se me ha hecho un chavo lindísimo. Yuren. Bienvenido. Y ahora un cantante que también tiene prisa porque vino, nos está haciendo el honor de estar aquí, tiene que salir corriendo, pero es el Bebeto. Pero vámonos directamente al Mercedes-Benz Fashion Week México, al Black Carpet, para ver quién se vistió bien, quién se vistió mal y quién nos manda saludos. Bueno, pues hoy venimos vestidos de Benito Santos porque precisamente vengo a ver su pasarela, que me encanta Benito Santos. Ayer también tuve la oportunidad de venir. Mañana quería venir, pero ya, híjole, estoy cansada. Yo no sé cómo aguantan tanto. A ver qué, cómo lo ven. Yo estoy contenta. Pues estoy vistiendo un diseñador mexicano, Galo Bertin, y me encanta porque creo que apoyar la moda mexicana es lo mejor. Hola a toda la gente de Cuídate de la Cámara, Eddie. Estoy aquí en el Fashion Week 2019. Te mando un beso. Bebés, los amo con todo mi corazón. Es un Benito Santos, por favor. Me pareció de la colección. Califíquenme con amor porque yo a ustedes los amo. Eddie, te amo. Eddie, para que no digas que soy muy conservadora y clásica, o bueno, los del panel, ahora vine con la última temporada de Bernarda y esto es una gran transparencia con piel. ¡Auch! Saludos a toda la gente allá. Cuídate de la cámara, Eddie Small, te quiero. Este es un chaleco que tiene mangas, pero me las quité porque tengo mucho calor. Y tengo estos como straps que van encima del pantalón. Eddie, no me destruyas, dame un 10, por favor. Bueno, este es de Benito, literal. Me encanta su trabajo, siempre soy muy fan de lo que hace. Creo que es demasiado delicado, sutil. Eddie, espero que te guste mi look y a todo tu equipo. Espero haber combinado el negro muy bien. Pues si vengo de Benito, vengo bien, por favor. Bueno, Marjorie de Sousa estuvo la semana pasada por aquí con nosotros. La verdad es que te mandamos un beso. Y la verdad es que hoy te veías también divina, pero pues vamos a juzgarlo todo. Veamos aquí su foto. Y la verdad es que a mí se me hace que esta mujer... Sí, es que esta mujer no se puede ver mal. Espectacular. Para acabar pronto, no hay manera de que se pueda ver mal. Pero bueno, ¿por qué no dejamos al público en el set que nos diga qué calificación le pone a Marjorie de Sousa? Y ahorita ya calificamos nosotros y el público en su casa. Pero aparte todos los que llegaron al desfile. ¡Un 9, bravo! Y bueno, la verdad es que a mí sí se me para el pajarito de Twitter. Muchísimo. Con Marjorie de Sousa. A ver si a ustedes se les para ahí en su casa. Díganos, por favor, arroben a Marjorie de Sousa, arrobenme a mí. Y díganos qué calificación le ponen. Y ahora sí, Bebeto. 9 también. Sí, yo también le pongo, ¿eh? Sí, pues sí. Nueve. Un 9, yo creo que es una persona guapa, tiene buenas facciones. Adicional de la ropa, la hace verse mucho más guapa, ¿no? Un 9. 8.5. 8.5. También se merece un 9. Yo sí le pongo un 9.5, me encanta. Qué maravilla. Te alabo, te amo, 9.5. Yo estoy de acuerdo en ese 9. Sí, es un 9, totalmente. Yo le doy un 8.5. Un 8.5. Yo le pongo un 9.5 también. Para mí es un 8.5. 8.5. Para mí es un 8.5. Sí, definitivamente 9.5, hermosa. 9.5. 9.5, Shani. 8.5. 8.5. Yo también le pongo 8.5. Me parece que es un look que cumple, pero se ve muy bien, la verdad. Y Benito Santos lo hace maravilloso. Pero ahora sí nos vamos con alguien que al revés, que es chino sin dulce a los oídos. Dulce, por favor, platícanos. ¿Qué estás haciendo? Yo obviamente sé que estás en Las Grandiosas, pero me imagino que estás haciendo más cosas. Escuché que abriste un restaurante en Mérida. Bueno, realmente es un restaurante de mi hija, pero pues somos socias. Es un lugar que se llama el Kiwi Café. Kiwi Café. Y bueno, de cantar, a ver, platícanos. Bueno, pues de cantar, mira, ahorita hemos hecho una gira muy fuerte con Grandiosas. Después, el 28 de junio, estoy yo sola en el Teatro Metropolitano por primera vez. 28 de junio. Les puedo cantar un pedacito, sí, pero pues ojalá yo no se muero, morimos gallo, todos. ¡Bravo! Tu muñeca
Sí, señor. Tu juguete cuando juegas al amor. La que nunca se equivoca. La mejor. Y bueno, otros que andan bien enteros son Marcos de Dios y su equipo. Y quisiéramos saber quién es la persona que escribió. Hola, me llamo Marta. Tengo 30 años. Hace mucho tiempo quería donar mi cabello, pero no encontraba la persona indicada que lo necesitara. Pues me puse ahorita en contacto con Marcos. Y pues ya a través de una fundación que él maneja, lo voy a donar el cabello. ¡Ay, qué linda! ¿Y qué buscas en el cambio de look, aparte de donar el cabello? Aparte de donar mi cabello, me divorcié hace poco, entonces quiero que todo fluya. Ay, pero si yo pensé que apenas acabas de salir de la chichi de mamá, pareces una niña. Pero bueno, ahora te vamos a cambiar el look. Vas a agarrar marido nuevo, vas a agarrar energía nueva, sí. Te vas a sentir increíble. No nos van a decir qué van a hacer contigo, así que un aplauso para ti. Y ahora sí, nos vamos a la cápsula para que ustedes puedan disfrutar un poco de lo que sucedió en el Mercedes-Benz Fashion Week México. Esta colección es Fall Winter 19, se llama Civi. Civi está inspirada en Sylvia Plath, que es mi escritora favorita, mezcladas con anime y con toques japoneses. Miedi, querido, te mando un beso gigante y bueno, a seguir disfrutando de Fashion Week. Se te quiere. Cumplimos 10 años con la marca y la verdad es que quisimos hacer un resumen de lo que es Lorena Sarabia y respetar al 100% el ADN. Pues estoy aquí rodeada de muchísimo talento y especialmente de talento mexicano como Pink Magnolia. La verdad es que es una experiencia inolvidable. Muy feliz de que hayan visto esta colección, que es una colección que es de 40 looks. Es una colección que está inspirada en las mujeres de Brian De Palma. Estoy fascinada, hay nuevas propuestas, hay nuevas telas, hay nueva tecnología también. Para mí era muy importante retomar mis inicios y hacer la gala que siempre he querido hacer. Mi deseo es hacer a mujeres glamorosas. De verdad, sigan el talento mexicano porque hay mucho y vale la pena usarlo. Y bueno, Cristian Chávez. Pues la verdad es que a mí me parece que está muy bien vestido. Yo creo que muy adorable. Está bien, se ve muy cool. Muy él, ¿no? O sea, sí me gusta, pero siento que todavía pudo haber hecho algo mucho más guau para el Fashion Week, más siendo él. Así que eso se le ve. Yo siento que está perfecto porque trae tenis, trae como pasta. Sí, está cool. Vamos con el público en el set y que le califique y le ponga su calificación a Cristian Chávez. Un 8, bravo. Y bueno, yo creo que unánime, ¿no? Nos damos la mano. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 para el bizcocho. Ay, a mí no sé. Digo, a mí no se me hace bizcocho, ay, pero sí, te lo dejamos a ti. Me cae bien, pero la verdad no es mi tipo. A mí me gustan más chacalones. Sí. Entre más chacas, mejor. ¿Por qué crees que me he visto así? Pues sí, a ver qué levanto. No es cierto. O sea, tengo un novio. Ay, me da pena. Bueno, pero bueno. Bueno, tengo un galán, pero es muy güerito, muy bien portadito, muy no sé qué ahí. Cero chacal. ¿Y por qué crees que nada más lo veo una vez cada dos semanas? Porque pues se acaba de enterar. En fin, luego hablamos de mi vida privada. Vámonos mejor a la votación del público. Arroben a Cristian Chávez, arrobenme a mí, díganos qué calificación. Vámonos, porque también hay cultura en este programa y el que no lee realmente no vive, no sueña, no viaja. Vámonos con Charlas con Café con Paulina Beites. Amor, la luz de la conciencia, de Lucas Servet. Hola, queridos todos, bienvenidos a Charlas con Café de Círculos Amor, conociendo por primera vez a Luca Servetti, que viene desde Buenos Aires, Argentina, a contarnos de esta luz de la conciencia. Bienvenido. Muchas gracias. Yo tuve un infarto cuando cumplía 20 años. Era adolescente, se había muerto mi hermana y estaba como... mal. Sí, sí, totalmente, como esperando a que llegue el viernes para olvidarme de todo. Sí, sí. En una fiesta, que de hecho era mi cumpleaños, cumplía 20 años. Me sucedió muy distinto a lo que a mucha gente que ha tenido infartos le sucede. Estuve en el todo y en la nada al mismo instante, ¿no?
una completitud absoluta. Y me sucedió lo que le sucede a muchas personas cuando están durmiendo y de repente están soñando y creen que el sueño es la realidad, es toda la verdad, y de repente se despierten y dicen, ah, no, no, eso era un sueño y esto es la realidad, porque es como si la conciencia cuando te despertás se expandiese. Lo mismo me sucedió en el instante del infarto. La luz de la conciencia está en todos los amos del país. Nos vemos en la próxima. Dulce, ¿nos podrías decir dónde podemos comprar estos libros? Solo Sanborns. ¡Bravo! ¿Dónde podemos comprar estos libros, Bebeto? Solo en Sanborns. ¡Bravo! Nos vamos con la entrevista de Bebeto. Bebeto, platícanos tanto del disco que yo tengo aquí, por supuesto. ¿Qué crees? ¿Que no lo voy a enseñar? Pues sí lo voy a enseñar. Bueno, pues esta es una producción la cual está totalmente dirigida por Espinoza Paz. Una producción que está conformada por 12 temas, totalmente acompañado de la nota musical del mariachi, retomando pues la nota musical del mariachi, ¿no? Haciéndole llegarle esta música, la música mexicana, a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Y es Mi Persona Preferida, ¿no? Mi Persona Preferida es el nombre del disco, que de hecho así es el título de la canción que estamos promocionando hoy en ¿Y día. ¿Y puedo saber quién es tu persona preferida? La persona que me dio la vida es mi persona preferida. ¡Bravo! 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 Oye, dime su nombre para que le mandemos un beso. Teresa Villanueva, hasta WhatsApp. ¡Teresa Villanueva! Y ya podemos comprar tu disco en todas las tiendas y en las plataformas. Ya lo encuentran en todas las plataformas digitales y pues en todas las tiendas departamentales en la más cercana. ¿Estás en Sanborns? También en Sanborns. ¡Ah, eso! ¿Y en Mixup? Sí, de Sanborns, Mixup. Hace unas semanas aparecimos en la lista de lo más vendido con esta producción, que gracias a toda la gente que nos ha apoyado. Duró 4 semanas consecutivas esta producción en primer lugar en ventas. Y pues gracias. ¡Bravo! Y bueno, pues Malillani, tú muy fina, te fuiste y te escapaste a Saks Fifth Avenue. Te fuiste a Saks y nos traes lo mejor de la colección de Moschino. Veamos. La marca llevada por el diseñador Jeremy Scott siempre tiene algo nuevo y emocionante que ofrecer. Conoce la propuesta de Moschino solo aquí, en Saks México. Este conjunto, que fusiona la inspiración militar con un esqueleto en negro y dorado, no pasa desapercibido, pues es tan cómodo como impactante, ideal para expresar tu pasión por la moda en la pasarela de asfalto. La t-shirt de la misma gama cromática destaca por el logo clásico de la marca. Si quieres hacer un statement de la forma más sutil, este look compuesto por sudadera de maxi polka dots, jeans negros y bolsa crossover es ideal para ti, pues destaca lo mejor de la marca y puede ser llevado para un día de lo más casual. El complemento perfecto son los sneakers de bota en blanco y negro con un logo clásico de la marca. Son must. No olvides un cinturón. Convierte el atuendo en algo extraordinario. Este refleja el lado más divertido de Moschino. ¿Fan de los estampados? No dejes de llevar este atuendo que resalta todo el color y el espíritu de la marca. Camisa con estampados llamativos y una chaqueta crean el mix perfecto, mientras que la parte relajada lo llevan los pantalones negros. Estas prendas tienen un detalle increíble por donde las veas. Lleva el look total con unos mocasines de corte clásico en piel con logo dorado. Si de moda divertida hablamos, Jeremy Scott es el rey absoluto. Prueba con esta sudadera que simula ser un smoking vintage y unos joggers negros súper cómodos. Agrega una bolsa tipo messenger y los sneakers rojos más cool de toda la temporada. Tienen logos múltiples y hebillas simuladas que los convierten en la pieza única que necesitas en tu closet. ¿Te encantaron estas piezas de Moschino? Recuerda que puedes encontrarlas junto con sus complementos perfectos solo en Saks México. Y bueno, vamos a despedir a Bebeto con un gran aplauso. Gracias por venir, Bebeto. Muchísimas esta es tu gracias. Casa. La próxima vez que no tengas luego que ir a cantar, vente con más tiempo porque nos fascinó tenerte acá. Y gracias por la invitación y gracias a todas las, al contrario. Todas las bellas damas que nos acompañan. Al contrario, aquí, gracias por lo de bella dama. Y también a los caballeros. No, claro, ¿eh? Los caballeros. Oye, aunque no lo creas, yo sí traigo lo que me cuelga, ¿eh? El balazo de la campana. Pero obviamente. ¡Vámonos un corte!
bueno, otra pregunta de una fan del programa es: soy una chava bohemia y quiero usar la tendencia neón, que está tan de moda. Sí. Y bueno, pues vamos a ver aquí. Gerard se le ocurrió hacer esta tendencia y vamos a ver qué hizo. Soy con la zozobra. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre, Gerard! ¡Qué bueno! ¡Ándale! ¡Bravo! ¡Ay, qué bruta! Y una falda mucho más flowy de Benetton, que la compré en Sears. Tenemos un top de Levi's Guess y la chamarra también es de Levi's Guess. ¿Podría ser un neon boho chic? Exactamente. ¡Neon boho chic! ¡Bravo! Y hasta con flats o con guarachitos. Las mujeres muy cómodas. Y bueno, hablando de comodidad, Yolette. Veamos. De todas las veces, creo que es la que más me gusta. Es un vestido de Benito Santos. Hermoso. Con la tendencia que presentó precisamente en esa colección otoño-invierno, que son plumas, moños grandes. Pero te digo que me gusta que por fin veo una Yolette natural, no sobreproducida. Vayan con el público en el set y que nos diga, Yolette, ¿cuánto le pondrían? ¡Un 9! Y bueno, pues arróbenla también el público en su casa. Díganle si se les para o no el pajarito con Yolette. Y también arróbenme a mí para enterarme si les gustó o no les gustó. Continuamos con Yurem. Ese moñoñón se veía muy bien, me gustó el vestido. 9, yo le pongo un 9. Yo creo que destaca bastante ese vestido, que está cinturado, tapa los pies muy elegante, yo creo que 10. A mí me encantó el vestido, es un vestido pastel, el color. ¡Oh, my God! Y te voy a dar un 9. Gracias. Un 9, muy bien. ¿Qué te da? Por supuesto que 10. ¡Por supuesto que 10! Te doy un 9, pero dímelo. Solo creo que no pondría este vestido para un Fashion Week. Se me hace rarísimo que digas que algo de una colección de Fashion Week no fuese para que alguien lo portara en su front row con el diseñador, que es un honor dárselo a las celebridades. Pero bueno, sí, te dio un 9, Shushu, de todo. Precisamente el cuerpo que tiene Yolette aguanta el moño, la lentejuela, el brillo, la falda, la pluma. Yo le doy un 9.5 porque además me parece muy equilibrado. Muy bueno, todo. ¡Bravo! Mira, Yoletita, yo la verdad, el vestido está precioso, tú estás hermosa. Pero más hermoso, la Yolette que yo veía en la televisión cuando la conocí y la Yolette que veo ahora. 9.5, te doy, Y por algo Benito, escogió darte a ti el vestido y perdóname, pero no se lo da cualquiera. Yo le doy un 10 a ella porque, ¿cómo fotografió? Es una muñeca. Sí, se ve bien. Perfecta. Yo pienso que si me vas a vestir, no me vistas con algo que no soy yo. Yo sí pienso que ese vestido es. Pero yo soy muy rosa. Eso también creo que sí. Ese vestido sí, es rosa. Pero tan es ella que ya se arregló sola y no le dio miedo. Es la primera vez, que no me mandan el WhatsApp. Eddie, voy así, ¿cómo me veo? No, es la primera vez que no lo haces. Yo te doy un 8.5. Yo te voy a dar un 10, Yolette, me gusta. ¡Ándale! El diseñador te puede elegir como su musa, darte el vestidazo, pero de ahí a que llegas a la alfombra, tapa. ¿Quién sabe lo que vaya a ser uno? Así que un 10 para Benito y un 10 para ti también. Sí, para los dos. Te ves guapísima, para mí es un 8.5. Gracias. Para Benito un 10 y para ti también un 10 porque está muy bonito. Me encanta lo rosa, me encanta lo femenino. Pues 10 y 10, pues sí, ya. Sí, para Clau, te amo. Te doy un 10 a ti. Se le ve divino y te dije, te ves divina tú. Sí, no le queda el rosa porque es romántico y dulce como ella. Y se me hizo perfecta la combinación y te doy un 10. ¡Bravo! Tú no tienes idea lo duro que yo he sido con Yolette con las calificaciones. Muy duro para que yo esté diciendo esto. Y es por eso que esta vez yo te doy un 9. Y miren, alguien del público ahorita que estaba hablando justo me escribió y me pone, Eddie Small, tienes razón, regla de oro, trata a las demás personas como te gustaría ser tratado. Da las cosas de corazón sin esperar algo a cambio. Me imagino que a lo mejor está aquí. No paro de aprender de ti en grande. ¿Quién es? ¿Quién fue? A ver. ¿Eres tú? ¡Ay, qué hermoso! Gracias, un aplauso. Hice el video de lo de Pablo Lyle, pero yo hablo en un contexto totalmente distinto. Lo vamos a poner y les voy a explicar por qué creo que nosotros de este lado, cuando le pasa algo a alguien, no tenemos el derecho de juzgar. No, porque solo tenemos el derecho de aprender de las acciones de los demás y de las nuestras. Cuando se te presente una situación fuera de control, tú tienes el poder para poderla contener o para que se salga fuera de control. ¿Y qué creen que me pasó? Me voy a Polanco
y les digo, vamos a estacionarnos acá. Y pues ya sabe la gente que las fotos, que eso, el otro. Entonces yo me tardé un poquito en estacionar. Y pues de alguna manera Polanquito es de un solo carril. Y pues tiene que esperar el de atrás. Y pues si alguien tiene prisa es medio molesto. Exacto. Entonces, pues en lo que me estacioné, obviamente yo no veía, porque estaba la camioneta de mis escoltas más atrás, un señor y yo creo que su hija o su esposa, no sé, le empezaron a decir de cosas a los escoltas como de que se apure, es un estúpido tu jefe. Obviamente no veían quién era yo. Y ellos, pues en el afán de protegerle, empezaron a decir, oiga, no se apelan, no sé qué. No. Y se hicieron de palabras. Cuando yo ya logro ver que se hicieron de palabras, se adelanta la camioneta y entonces el señor pues sigue diciendo de cosas desde el de copiloto. Me bajo del coche. ¿Qué pasó? Y entonces el señor se bajó y les empezó a decir de cosas a ellos y yo le digo, señor, a ver, cálmese, o sea, no se enoje. No, yo no tengo el problema contigo, yo a ti te conozco y mi hija te conoce. Y entonces me dijo, no, pero es que la verdad, si te tardaste, le dije, mire, si yo me tardé, es mi culpa, no es de ellos. Exacto. Yo le pido una disculpa. Agarré, le di una palmada y le dije, no se enoje, tiene razón, una disculpa. Claro. Me estoy tardando, le di la mano, agarró mi abrazo y ahí se acabó. Lo que yo creo que podemos sacar nosotros, en vez de juzgar a Pablo es, o al señor, no, es decir, ¿por qué no nos invitamos pasar todos a cero agresión? Claro. Porque también hay gente que trae mucha ira. ¡Vámonos! Y bueno, pues vamos a ver esta cápsula. Quiero que vean cómo fue este fin de semana decorada toda la fachada de Samos Masaryk de Flores. Hermoso rescatar también las tradiciones familiares. Así que felicidades a la familia Elías Calles y a todos los demás. Y ahora sí, ¿qué creen? ¿Qué? Marcos de Dios y todo su equipo están listos para ver el cambio radical, radical que le hicieron radical a esta mujer que nos escribió tan bella. ¡Ay, no! ¡No! ¡Es otra persona! ¡Qué hermosa! Wow. ¡Qué hermosa! Dinos cómo te sientes. Muy emocionada del cambio que me hizo Marcos y su equipo. Y ahorita es un nuevo comienzo. Un aplauso para ti también. ¡Bravo! Pero platíquenos qué hicieron en el pelo y qué hicieron en el maquillaje. Yo utilicé el cepillo, en este caso, de Conner. En este caso está increíble porque vamos a notar cómo las ondas se marcan. Pero aparte parece que le metiste un tratamiento de pelo, sí, se ve sano. Le puso un tratamiento hidratante de L'Oreal. En el maquillaje entonces me enfoqué mucho en los ojos, en darle más profundidad a su mirada. Adelante, se ve otra. Un aplauso para ustedes, genios. Bueno, vámonos un corte. Y la verdad, aunque estamos aquí en el corte, le platico al público que justo Dulce decía algo muy bonito que me gustaría rescatar. Estaba platicando que ella realmente para todos sus shows, con la única persona y en agradecimiento de toda su vida que se viste, es Mitzi, el cual merece un aplauso. Y casualmente empezó coincidencia que con todo se ha portado bien y ahí está el círculo virtuoso. Cuando tú cosechas cosas lindas, ahí viene el agradecimiento de regreso y es de lo que hablábamos. Y en esta vida agradece. Dulce decía, yo empecé mi carrera, no tenía un clavo para un vestido y Mitzi fue el que siempre me apoyó. Mis respetos. ¡Bravo, Mitzi! ¡Te queremos! ¡De verdad! Y la verdad es que estamos rodeados de pura buena vibra. Y entre la buena vibra, Claudia se va a una obra de teatro porque es madrina de algo. Muy padre. Le mando un abrazo a Sergio Gabriel. Te mandamos toda la suerte. Y te amamos. Bye. Y bueno, ahora nos vamos con otra mujer guapísima, de muy buena vibra, muy buen espíritu. Una chava que siempre mantiene los pies en la tierra. Kika Edgar. ¡Wow! O sea, ¡wow! Vean cómo posa. Parísimo. Y se paró en la parte roja. Este giro que dijo que ahora no venía. Pero espérate, ¿qué tan bien hecho está que se paró en la parte roja? Si se hubiera parado en la parte negra, no es igual. Se ve fantástica, la verdad, se ve fuera de serie. El público en el set, por favor, vote, que yo creo que le van a poner 10, no lo dudo. Ya les vi las caras a todos, ya les leí la mente. ¡Un 10! ¡Bravo!
Para mí se lleva el Fashion Week esta mujer. ¿Eh? Sí, se lo lleva. Sí. Yo nunca pongo 10 sin gala y a ella le ponemos. Le voy a poner el 10. Sí. Es que se ve guau. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. ¡Bravo por ella! Se ve que podría ir a París al Fashion Week así, o sea, se ve guau. Y bueno, voten ustedes también en su casa, en México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Arroben a Kika Edgar y arrobenme a mí y díganos su calificación. Y nos vamos con esta sección que yo les tengo que decir. Yo soy fan de esta sección. Y presenta, por favor, The Insider, porque ya todos queremos saber. Hoy traigo una marca que... ¿Ustedes recuerdan cuando éramos pequeños y pensábamos cómo vestirá la gente en el futuro? Pues eso es lo que hizo Manuel Albarrán. Nos convierte en robots androides con sus diseños que son ropa cómoda, pero que al mismo tiempo te va convirtiendo como en pedazos de tu piel en... O sea, yo sí me pondría... No, ya verás. No, menos ya verás, la parte de arriba. Ya verás. Incluso aquí estamos viendo todas las piezas, pero intercambiables. Puedes utilizar solo las hombreras. Está poca madre. Solo el ¿cómo casco. Se llama Albarrán? Manuel Albarrán. Mira. Es de Barcelona. Mira los accesorios. Oye, esto es futuro. Está de otro mundo, De nuevo, imagínate. Ahí veo vestir a Niurka también en el pasado. Sí, claro. No, Lorena en un show. ¡Guau! Gatúbela aparece. Lady Gaga. Sexy Lady Gaga. ¡Un aplauso! Y bueno, pues ahora alguien que nos va a sacar el super guau y que aparte promete venir en los siguientes episodios. Les digo, público querido, empiecen también a escribir las que quieran algún tipo de tratamiento dermatológico no invasivo, como ácido hialurónico y este tipo de cosas que va a explicar muy, muy bien nuestra cirujana plástica invitada de hoy, Marisol. Mientras tanto, nos encantaría que nos platiques un poco de qué es lo que haces, obviamente tu nombre, dónde te podemos encontrar. Muchas gracias por invitarme a tu programa. A mí siempre me gusta mucho platicar de lo que es la cirugía plástica y que siempre a través de estos medios se difunda que debemos acudir siempre con un cirujano plástico certificado, porque actualmente hay muchas complicaciones debidas a la cirugía plástica supuestamente realizados por cirujanos plásticos que sabemos muy bien que son médicos generales. Nosotros para llegar a esta preparación tenemos que pasar por 13 años prácticamente antes de ser cirujanos plásticos, somos cirujanos generales. Sin embargo, estas personas que nada salen como médicos generales realizan una maestría de un año y ya están inyectando, poniendo boobies, poniendo supuestamente ácido hialurónico en los labios, en los glúteos, y bueno, sabemos muchas... O a veces, como diría Alejandra Guzmán, hasta aceite de coche. Complicaciones súper conocidas. Es impresionante lo que le hicieron a... ¿Qué le tienes que recomendar al público de cómo debe de escoger su cirujano? Basta con que se metan a internet, pongan el nombre del cirujano plástico e inmediatamente les va a aparecer el número de certificación. Si estamos certificados, por ejemplo, mi número de certificación es 1509, Y tengo 12 dudas profesionales. Por eso, para evitar eso, personas que piensen, ay, mejor me ahorro lo esto y voy con un charlatán, lo barato sale caro. Eso es muy importante. Mejor aparte acudir. Es tu cuerpo y es tu salud. Así y es, por pagar dinero poco es, te puedes exacto, morir. Exacto, exactamente. ¿Dónde puedes consultar si tuvo caso? Inmediatamente podemos googlear a la persona. Va a salir si tiene una demanda, si tiene un problema, si es cirujano plástico. Y digo, en base a eso, a los comentarios que tengan también de los pacientes, podemos nosotros con toda la confianza acudir con el cirujano plástico y tener los mejores súper resultados. Súper interesante. ¿No? Y bueno, pues ahora sí platícanos un poco de todo lo que tú haces, cuáles son todos los procedimientos y bueno, dónde te podemos encontrar también. Yo creo que dentro de todos los procedimientos estéticos, lo que más solicitan siempre son las liposucciones actualmente. Siempre es muy importante que para este tipo de procedimientos sean personas disciplinadas, educadas, previas a una buena alimentación, porque no es garantía, obviamente, al realizarse este tipo de procedimientos. Pero Yuren tiene cuadritos sin operarse, ya lo vi. Sí, míralo, míralo, tiene. Tiene. Ahí donde lo ven, chicas. Ahí donde lo ven, chicas. Tiene lo suyo. Y bueno, también haces procedimientos de ácido hialurónico, de Botox, todo de todo. Todo tipo de cirugías estéticas y reconstructivas. ¿Y dónde está? ¿Nos vas a venir a hacer aquí un sí, un, sí. Un yo, en vivo? Yo le comentaba hace rato a Eddie, me gustó lo que hicieron con el cambio del corte. Le digo, si tú me hubieras avisado un poquito antes, yo te traigo una inyección de ácido hialurónico para sus labios. ¿Y dónde te podemos encontrar? Yo estoy en el hospital Ángeles Lindavista. Ángeles Lindavista. Ángeles Lindavista está situado al norte de la ciudad. Mi Twitter es doctora arroba doctora rosas plastic. Igual me pueden encontrar
encontrar en el Facebook como Doctora Marisol Rosa, Cirugía Plástica, y pueden ver varios procedimientos. La verdad es que es súper buena onda. Qué linda. Y no, yo creo que pueden ir a consulta. Yo creo que, más que nada aquí, lo importante es la ética, hablarle siempre con la verdad a las pacientes, no darles falsas expectativas. Así que ya sabe, señora, si usted está buscando apretar, vaya con la doctora. Y señor, si usted está buscando darle más placer a su esposa, también vaya con la doctora. Sí, claro, porque claro, también le hace. O vayan juntos, un combo de. Un combo de rejuvenecimiento sexual. Así es. ¡Vámonos, un corte! Oigan, ahí viene una guapa de guapas también, esta mujer que aparte me cae excelente, Livia Brito. Y es la que. Yo te voy a decir cuál es mi punto de vista. Se ve divina, se ve más delgada que nunca en la vida. Pero sí siento que no es un look de Fashion Week. Exacto. O sea, es un look para ir a comer con las amigas, un jumpsuit de flores. Entonces, tenemos que cultivarnos en ese sentido. Que si nos invitan a un Fashion Week, hay que estirar la liga. Yo es como le llamo vulgarmente. O sea, llegar hasta lo máximo. Es como tú que vas mucho a los premios de MTV. Ahí tienes que estirar la liga, Yurem. Ahí es como decir, a ver, soy Yurem, estoy súper zafado de la cabeza, pero me voy a zafar el outfit. Pues en una me puse un traje fosforescente. Sí, es que es mi bro, es la neta. Y en otra me fui de florecitas. Está muy bien eso y hay que seguirlo haciendo. Pero pues la verdad aquí el público en el set que vote, a mí me parece que se ve guapa, pero no es de Fashion Week. Qué bonito, pero sí. Un 8, bravo. Y arroben a Livia Brito en su casa. Díganle, por favor, qué calificación le ponen, que se ve guapísima, eso no está ni en discusión. Y arróbenme a mí y a ver qué calificación le ponen. Y ahora sí, creo que es general. Sí. 8. ¡Bravo! Estás hermosa. Busca arriesgarte más cuando vayas a los Fashion Weeks. Se vale, hay que arriesgarse un poco más. Estira la liga, ya dijo. Y bueno, pues Yurem, la verdad es que nos encantaría que nos platiques. Viene saliendo el reto Cuatro Elementos, que la verdad es que dicen que estuvo cañón. Nos gustaría que nos platicaras tantito de él. ¿Cuál fue tu experiencia y qué más estás haciendo? Ah, bueno, pues salimos de ahí, estuvimos un año, ¿no? Bueno, me refiero un año. ¿Qué? La primera temporada me tocó participar, la segunda fui host digital, lo cual estuvo muy cool. Y pues fue una experiencia padrísima. Muchas gracias a la gente que nos apoyó durante toda esa experiencia. Y ahorita estamos en Me Caigo de Risa. Con Fais y con todos. No, ahí está. Es improvisada. Estaría bueno que viera mi canal de internet, ¿no? Porque pues claro, estoy haciendo cosas en internet. Se llama Web Yurem. Web Yurem. Un gusto. Sí, YouTube. Sí, estoy subiendo contenido. Ajá, digital. ¿Y cómo que subes todas tus locuras? Digo, porque yo te conozco. Yo, ¿estabas en Operación Triunfo? No, estaba en la banda Timbiriche hace mil años. En la banda Timbiriche. Ahí te conocí la primera vez. ¿Qué quieres? Ahí fui mi primera vez contigo. En la banda Timbiriche. ¿Fuiste tú? Ya la sí. Oye, mira, le di muy buena carrera, le di una buena patadita. Con todo y empujón. Claro. No, la verdad es que te quiero mucho. Y algo más, Yurem, que traigas en puerta por ahí, algo que estés cocinando. Dentro de poco vamos a sacar una rola. Bueno, ya salió, la neta, con los socios del ritmo. Es un cumbión bien mágico. ¿Cómo va o cómo se llama o qué? Se llama Tan Sensual. ¿Qué sentimiento? Con ella me siento contento. Me transforma las estrellas con un solo beso. Me pierdo. Soy solo para ti, si tú eres para mí. Ahí está, sí, ay. ¡Ay! ¡Hombre, ahora sí, doctora! ¡Corte! Y ahora sí, ¿qué creen? La verdad es que esta historia que va a platicar Raquel es súper interesante porque es de un japonés que vino a este país a revolucionar realmente toda la parte de probióticos y es la historia de Yakult. Doctor Shirota en Kioto, de la Universidad de Kioto. Lactobacillus casheis. Exacto. Empezó una epidemia de cólera en Japón. Y entonces él se puso a estudiar y había un microbio y dijo, esto no me gusta, y eran bacterias. Y empezó a ver que era la bacteria de los lácteos. Y entonces, a través de... Bacteria mala y lo contrarrestó con bacteria buena. O sea, en nuestra flora intestinal tenemos bacteria mala y bacteria buena. Cuando viene un problema de desequilibrio porque te atacó una bacteria mala, se come a la bacteria buena y te la desequilibra. Entonces, para regenerar la flora intestinal,
tomas Yakult, que lo puedes, por eso lo toman los niños y lo toma claro, todo, te hace que se haga un equilibrio, un balance entre tu bacteria mala y bacteria buena, y tu flora se hace muy bien y la regenera. La verdad que correcto, es maravilloso. Y ya hay una sucursal de Yakult en Guadalajara. Bueno, una fábrica. Una fábrica. Que ya está en 39 países. Pero aparte sí sabes que ya sacó otra versión que es más yogurt. Ya, Soful. Se llama Soful. No, se llama Soful y es más como yogurcito y es buenísimo. Ahora sí, Yole, te va. Tú te vas a Sears y nos vas a enseñar todo lo que le podemos regalar a nuestras mamás. Así es. Justo viene 10 de mayo, así que es perfecto. Hay vestidos de flores, jumpsuits, increíbles. Les va a fascinar toda esta colección que Sears México les presenta. Y súper accesible aparte. Así es. Nuestra mamá merece todo. Y eso incluye las nuevas tendencias en moda que destacarán lo mejor de ella. Enamórate de las opciones que encontrarás aquí, solo en Sears México. Los colores vivos e intensos son un básico durante esta temporada. Un pantalón acampanado de cintura alta en tonos anaranjados con una camisa estampada en la misma gama cromática hará lucir a tu mamá súper fresca y sofisticada para cualquier ocasión. Complementa el look con sandalias color nude. Este outfit es increíble para cualquier plan. Pantalones de cintura alta en estampado de maxi polka dots. Blusa blanca con detalles fruncidos y un moño prendedor como detalle estelar en el cuello. Su aplicación de abeja transforma el look en algo espectacular. Combínalos con unos estiletos rojos y tu mamá robará todas las miradas. No encontrarás un look más femenino y elegante para tu mamá que este. Los pantalones fluidos de cintura alta en un rosa de impacto contrastan increíble con una camisa azul que tiene detalles rosas y floral print. Los holanes le pueden añadir un toque espectacular. El complemento perfecto son las sandalias metálicas con destellos. Las amará tu mamá. Para las mamás más trendy, este vestido con estampado de cadenas en negro y dorado se posiciona como el aliado perfecto para los días calurosos que requieren de un toque elegante. Las sandalias amarillas son un must en esta temporada. ¿Y qué te parecieron todas estas increíbles tendencias? Ven y sorprende a mamá con el look ideal para cada ocasión, solamente aquí en Sears México. Yes. ¿Y qué creen? Llegó su momento, muchachos. Caray, a ver, ahora sí me voy a poner bien trucha. ¿Qué perdí? En Guess the Celeb Kids y díganos quién es esta celebridad. ¡Es Dennis Ball! ¡No! ¡Robert Redford! ¡No! ¡Robbie Williams! ¡Joaquín Pardavé! ¡A ver! ¡Harrison Ford! ¡Bravo! Y bueno, pues ahora sí, ya nos vamos, querido público, queridos compañeros. No. Sí, ya. Y bueno, yo le quiero agradecer profundamente desde mi corazón, primero que nada, a Dulce. Dulce, muchísimas gracias, es tu casa. Y también quiero agradecerte, Shanique, de corazón, que hayas venido. Y quiero agradecer también a Marisol, muchas gracias. A Yurem, muchas gracias. Amigo, un aplauso para ti. Y ahora sí, no se les olvide vernos primero por Canal Sony todos los lunes a las 11 de la noche con repeticiones todos los días de la semana y sus maratones los fines de semana. El estreno en Telemundo los miércoles a las 2 de la tarde con sus repeticiones todos los días de la semana y sus maratones sábados y domingos. Y el estreno en E! Entertainment los jueves a las 10 de la noche con sus repeticiones todos los días de la semana y sus maratones los sábados y domingos después de las Kardashian. Ya sabes, tenemos maratones de 2 y 3 horas de Cuídate la Cámara. Y también los pueden ver por YouTube. Y ahora sí, Yurem, tus redes y dónde te pueden ver en el Metropolitan. Ah, sí, arroba Yurem Rojas en todas las redes sociales. Mi canal es Web Yurem. Y este 3 vamos a estar en el Metropolitan ahí con los socios del ritmo. ¡Bravo! Arroba doctora Rosas Plastic, igual doctora Marisol Rosas Plastic, o cirugía plástica Linda Vista, por favor, siempre acudan con cirujanos plásticos certificados. Wilfredo Gerardo en Instagram, Twitter y Facebook. Arroba Yolet Navarrete en Instagram, arroba Yolet Oficial en Twitter y Facebook. Gracias, Vero Díaz, por este conjunto increíble. Nos vemos en arroba Sugalicios. Yo en Twitter, arroba Sugey Abrego,
Abrego, Instagram Sugey Abrego TV, y ya fueron las primeras personas que nos taglearon a La Rompe Hogares y nos escribieron en ya Twitter. Ya varios, sí. Entonces, gracias al público, gracias, bravo. Gracias. Y pues, ¿qué te parece otros 5 pases dobles para otros que nos 5 hablen, pases a quien me escriba arroba edismol arroba Sugey Abrego La Rompe Hogares, sí, de hashtag cuídate la cámara. Ahora que ya tienes Instagram, uy, Insta Stories, en el Instagram estoy como Rosa Concha Oficial, igual que en Facebook, y en el Twitter Rosa en el Pajarito de aquí Baby estoy como Rosa y un bajo. Todavía concha. No te has parado en mi pajarito, ¿eh? Aún no, no, no. Con permiso, buenas noches, nos vemos pronto. Sí, por favor, no se pierdan a Dulce en el Metropolitan 28 de junio, ya pueden comprar sus boletos. Y ahora sí, por favor, tus redes y todo donde te pueden seguir, Dulce. Bueno, es arroba la cantante Dulce, ¿verdad? Sí. Soy arroba, soy Gerard Cortés. Ahí todos son bienvenidos porque todos disfrutamos de la moda. Se convierten en mis best fashion friends, literalmente. Gracias. ¡Bravo! Y bueno, Zapato por favor, blanco, tus redes. Ay, mis redes, arroba Malillani Marín. Mi querida Vigorra. Arroba R Vigorra en Instagram y en Twitter y en el Facebook. Me ven como Raquel Vigorra. Estamos todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 en vivo en Tu Casa TV en directo con Michelle Viet. Yo estoy en arroba Crisid en Instagram. Yo pensé que iba a decir, yo estoy recién parida. Yo estoy bien. Yo en todas mis redes, arroba Viet Michelle, y en mi canal de YouTube, arroba Mamito TV, arroba RBSVid en Twitter y arroba Rakbes en Instagram. En Instagram. Y ahora sí, mi querida Shanique. Ok, mis redes son Shanique Berman en todo, y en YouTube es Shanique TV. Y bueno, pues ahora sí, les doy mis redes. Por primera vez van a escuchar algo que desearon por mucho tiempo. Ahí los espero en Instagram y en Twitter está más fácil, es arroba Edismol, y en Snapchat también está más fácil. Ya te sigo, es Edith. Arroba. Muy bien, yo te voy a seguir ahorita también, como de que no. En Snapchat, arroba Edismol, y tenemos el tradición aquí, que yo les digo a todos ustedes, compañeros, y recuerden, y todos gritan señalando a la cámara, cuídate de la cámara. Así que, compañeros, y recuerden, ¡cuídate de la cámara!